We're Josiah and Laura, and we exchanged traditional comforts for a life filled with adventure, peace, and freedom when we moved into our van Paz in June of 2021. This lifestyle woke us up from the daydream the system had us in. I was watching this amazing sunrise and I just realized that I need to do this video. But I want to be completely honest with you. I hate being on camera. I hate my voice. And I have a lot of insecurities that I have to deal with. For example, the fact that my English is not perfect and it will probably never be. But I told Josiah the other day that I want to be out of my comfort zone, and that's why I'm trying these videos. One of the biggest problems for me is that I don't want to be fake, but having this camera in front of me, and also, especially if I'm speaking English, it's very hard. That whole explanation, I feel more confident, and I'm really excited to show you all the amazing experiences we had and the amazing people we met at this beach in Buena Vista. I'm making breakfast for this amazing family that we met a couple days ago. We've been spending a ton of time with them, learning about their story of how they started a 15-day vacation that turned into the last 2 years traveling in the RV. I'm in total awe of their story and excited to share some of our favorite moments with Jose, Noelia, Dante, and Iker. ¿Por qué crees que tanta gente está haciendo van life ahora? Hay gente como nosotros que empezamos con una vacación de 15 días, nos tocó la pandemia, 4 meses, y dijimos, al volver a la ciudad, dijimos, ¿qué estamos haciendo en la ciudad? Sí. Fue un despertar. ¿Qué estamos haciendo viviendo en esta jaulita de cemento? Que es cuando hay tanto planeta maravilloso. Y entonces cuando te conectas de vuelta con el planeta maravilloso, te das cuenta que no eres ni de Argentina, ni de la playa, ni del barrio, eres todo. O sea, sí. Tú estás conectado con el todo. Y aprendes un montón. ¿En qué momento decidieron cambiar su estilo de vida? Darnos cuenta del nivel de infelicidad que teníamos con la vida que estábamos llevando y lo incongruente que estábamos siendo, pensando una cosa y haciendo otra. Ese fue para nosotros el punto de equilibrio de decir ya. Nos llevaron a tal punto del miedo que como que sobrepasas el punto de equilibrio. Todo lo haces sin miedo, ¿no? Es decir, ya está, ok. Como pasó esto y no quiero volver a vivir ese pico de estrés y esta locura, ok, abandono la ciudad, me voy, hago mi vida. ¿Cuál fue la razón por la que abandonaste tu compañía? Importábamos productos malísimos, de un solo uso. Realmente ni el producto te va a hacer feliz, ni el producto es tan bueno, ni te va a durar toda la vida y no te va a solucionar absolutamente nada. El producto lo vas a usar un rato, va a ser un desecho de plástico más en el mundo, vas a seguir contaminando y tu deseo va a ser aún más insaciable de ahora, ya tuve ese producto, lo rompí, ahora quiero otro producto más. ¿Cuáles son las cosas que te llenan el corazón de la vida que tenés ahora? Esta vida es levantarte con una sonrisa, de encontrarte otro paisaje cada día que salís, saber que estás usando el agua exactamente que necesitas, que no estás derrochando, siendo minimalista con tus cosas, que te das cuenta que usas 2 prendas realmente, no usas más, las usas para ti, no las usas para que te vean el resto. No aparentas en esta vida y las conexiones de la gente que vas teniendo son auténticas. A ti no te importa cuánto plata tengo yo. Sí. Cuando te pones a entablar una conversación con gente que está en el máximo del dinero, y encuentras mucho vacío, porque no te llena lo de afuera, tú te llenas cultivando otras cosas en la vida, aprendiendo otras cosas, encontrándote, buscándote. Eso es lo mejor. ¿Cómo te sentiste al momento de tomar la decisión de dejar tu trabajo y cambiar tu vida tradicional? Fue una decisión muy difícil y también con mucho miedo de decir, bueno, sí, ¿qué voy a hacer después? Y al final todo se fue acomodando y todo surge, todo flota después de un tiempo cuando tienes conciencia. ¿Te parece que es buena idea hacer van life con hijos? Tú como mamá o papá focalizándote en tu hijo, en tu niño, en a quien trajiste al mundo para tú criarlo, no para que te lo críe otro. Entonces es lo mejor que te puede pasar, viajar con la familia. Nosotros éramos nómades en la antigüedad. En la antigüedad los ancestros viajaban con la familia, se movían en grupos con la familia. ¿Por qué cambiamos esto? Por mayor comodidad,
¿O te das cuenta que la comodidad es estar sentado enfrente de un sillón viendo televisión? Eso no es comodidad. Eso es no darle honor a la vida. ¿Qué te motivó a cambiar tu estilo de vida? Al momento de yo ser papá, tomo conciencia y digo, ok, tengo hijos que les quiero también regalar o dar calidad de vida, es, que puedan vivir en un planeta donde todavía tengan agua, existan los bosques, exista la naturaleza, así como, entre comillas, está ahora, ¿no? Si yo seguía en este círculo vicioso de estar en mi empresa produciendo este tipo de productos, generando el impacto tanto social como ambiental, no puedo seguir contribuyendo a la destrucción del planeta a costa del dinero. ¿A qué tipo de personas se le hace más fácil van life? Para la gente que es aventurera, que ama vivir, para la gente que está llena de pasión, de amor, que quiere reconectarse con la naturaleza. ¿Qué es lo que más te gusta vivir en una van? No es solamente me voy a vivir una van. Sí. Me voy a vivir una van, soy minimalista, consumo poco, vivo más, estoy más feliz, me conecto con mi familia. Son todas cosas positivas. ¿Y has tenido la tentación de volver a la vida de los negocios? Sí, claro. El primer impulso, claro, es decir, hay un negocio y ¿cuánto se puede generar? Y lo logro como visualizar, ¿no? Ya pasa un momento, al siguiente día, ya proyecto todo ese negocio y digo, ok, esto me va a llevar a estar ocupado todo el tiempo, a tener otra calidad de vida, a estar con un estrés muy fuerte porque sí va creciendo tu cuenta bancaria, pero también va disminuyendo el tiempo que te queda. El deseo de ese negocio o de cualquier cosa que me inste a volver desaparece. ¿Cuál te parece la falla más grande en el sistema? Sí. La responsabilidad del hacer hace que no haya una responsabilidad hacia el ser. La responsabilidad del hacer es ir al colegio, llegar a las 6, 7 de la mañana, hacer la tarea, ir a la primera clase, sí, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, llegar a tu casa, ordenarte, bañarte, arreglarte, comer, a dormir. Todo el rato estás haciendo, pero no estás siendo. Cuando tú haces un stop en tu vida y pones una pausa, y dices, ¿sabes qué? Ya, me cansé de la responsabilidad del hacer. No digo que voy a ser un vago, voy a tratar de descubrir quién soy. Porque al descubrir quién soy, hago de manera diferente. Claro. Y la prioridad se la doy al ser, no al hacer. Pero nosotros estamos al revés como sociedad. Nosotros primero hacemos y nunca nos preocupamos en ser. Cuando tú tienes una responsabilidad hacia el ser, empiezas a cambiar el switch. ¿En qué cambiaría tu vida si ganaras la lotería hoy? Sí, me caen los millones de donde sea, de una lotería, okay, un premio, lo que sea. No cambiaría en nada mi vida actual. You can follow this beautiful family on Instagram at Familia Buen Viaje. You ready? Yep. But that didn't stop me from being just a little bit scared right before I jumped out of the What if we're just in a simulation? Will they be compassionate? Will they share with the people that need? It's a flawed system. Don't forget to like and subscribe if you like our channel.